Someone must be watching. There must be some way out of here. Everywhere has a way out. Este es el primer video del canal en el que voy a analizar a nivel cinematográfico algunas películas. En esta ocasión vamos a analizar a fondo Vivarium. Vivarium está dirigido por Lorcan Finnegan, también director de Without Name. En esta ocasión, Lorcan también toma el rol de director de arte, lo cual explica la belleza estética del film. Todo se estrena mundial en el Festival de Cine de Cannes de 2019. Sí, el mismo evento donde se coronó Parasite. La historia sigue a la joven pareja, Gemma y Tom, quienes quieren tener su primera casa. En su búsqueda llegan a una extraña inmobiliaria atendida por un hombre de un comportamiento bastante sospechoso, Martin. No <laughs> Él les comenta que hay un barrio residencial bastante asequible y de alta demanda, por lo cual quedan pocas casas. Gemma accede y se dirigen al barrio. Al entrar podemos ver que todas las casas son iguales, y la cosa empieza a ponerse un toque más extraña. Martin les enseña la vivienda no por dentro y no deje de afianzar su naturaleza extraña y poco confiable. Una vez que Tom y Gemma pasan al patio, Martin desaparece sin dejar rastro. Asustados por su actitud, desean irse, pero se dan cuenta de que ya no pueden salir del lugar. Y acá es donde empieza a desarrollarse la historia. Es importante destacar que no lleva más de 20 minutos la película y ya estamos sumergidos casi por completo en el problema inicial que va a arrastrar durante toda la película. A partir de este momento, Tom y Gemma pasan sus días tratando de salir del barrio sin ningún éxito hasta que reciben una caja con un bebé adentro y una nota que dice, clean al niño y serán libres, algo bastante creepy. Comienzan a cuidar al nene que crece extremadamente rápido y tiene una conducta muy rara. Además su gran parecido estético al agente inmobiliario. Por lo cual de ahora en adelante lo llamaremos Mini Martin. Los días pasan y Tom empieza a cavar un pozo. Mientras que Gema, un poco distanciada de su pareja, siente más y más simpatía por el nene, tomando casi un rol maternal. Tom, como que no está muy de acuerdo de esto, por lo que se le ocurre en la idea que posiblemente les dé una salida. Matar de hambre al Mini Martin. Así que lo toma y lo encierra a su auto, pretendiendo que, de esta forma, muera de hambre. Discute con Gema y ella al cabo de unos minutos le saca la llave del auto y le al Mini Martin. La pareja empieza a distanciarse más y más con el paso del tiempo. Tom continúa acabando el pozo. Su salud se deteriora, pero no se detiene porque escucha voces abajo de la tierra. Mientras tanto, Gema intenta saber más sobre la naturaleza de Mini Martin y de a poco lo va consiguiendo. Con un salto del tiempo notamos el crecimiento del Mini Martin, quien comienza a tomar una forma adulta en tan solo una semana. Gemma se da cuenta de que se está convirtiendo en una amenaza, por lo cual le da la razón a Tom, quien apenas puede sostenerse por sí mismo, y empiezan a acercarse de vuelta. Gemma intenta seguir los movimientos del Mini Martin, o deberíamos decir, del Gran Martin, por el barrio, pero nunca llega a ningún lado. Y una de esas salidas se pierde. Igual no le cuesta mucho volver a encontrar la casa, pero cuando llega ve a Tom tirando la vereda ya casi en sus últimos momentos de vida. Al otro día, Tom se muere. El Mini Martin lo mete en una bolsa y lo tira al pozo que él había hecho. Gemma, completamente perturbada por sus acciones, decide tomar cartas en el asunto, así que agarra un pico, se esconde en el auto y espera que el Mini Martin salga a la casa distraído para poder matarlo. Logra golpearlo en la cara. El Mini Martin comienza a hacer ruidos extraños cual exorcista y se mete bajo el cordón de la vereda que parece ser un portal conectado con otras realidades. Qué malo sigue, cayendo en esas realidades y dándose cuenta de que más personas están atrapadas hasta que vuelve a caer en su realidad. Sin perder el tiempo, Mini Martin la mete en una bolsa, aún estando con vida, y la tira al mismo pozo en el que se encuentra Tom. Finalmente sube al auto y se dirige a la inmobiliaria a sustituir al verdadero Tom. Y de esta forma termina la historia. Oh. Nuevamente les recomiendo que vean la película ya que este es un resumen muy general donde omito varios detalles. Por momentos parece que estamos viendo un capítulo de Black Mirror que se remonta a la serie The Twilight Zone o la Dimensión Desconocida de los 60. La película tiene ciertos aspectos que nos transportan a esta serie. Podemos ver una gran relación con el capítulo 14 de la temporada 3 llamado Cinco personajes en busca de una salida que es básicamente una historia de cinco muñecos donados en un contenedor del ejército de salvación que cobraron vida. No saben cómo llegaron ahí, ni cómo están, ni quiénes son, mucho menos cómo salir. Es una metáfora bastante aterradora a nuestra propia situación en la realidad, como si viéramos un contenedor pero no lo supiéramos. Vivarium tiene elementos similares a esta metáfora. Pero para poder entenderlo es necesario que sepamos qué es un vivarium. Un vivario o vivarium es un área generalmente cerrada para guardar y criar animales o plantas para observación e investigación. Frecuentemente se simula en una pequeña escala una porción del ecosistema de una particular especie con controles para condiciones ambientales. Ahora, todo esto toma sentido, ¿no? Al principio de la película vemos pájaros, más concretamente un cuclillo o cucú en un nido. Luego de estas escenas, observamos a Gema en la escuela. Después de eso, una de sus alumnas encuentra a dos crías muertas. Who did that to the poor baby birds? I don't know. Maybe it was a cuckoo. Why? Pero por qué son tan importantes los pájaros? Más concretamente, porque hago hincapié en la especie. Los cuclillos incluyen a varias especies de pájaros parásitos que dejan en manos de otros la responsabilidad. Y la carga también de criar a sus polluelos. Básicamente ponen los huevos en otros nidos para que pájaros de otra especie cuiden y críen a sus huevos. Los polluelos de cucú también suelen matar a sus hermanos para hacerlos más cuidados del nido. Ahora centrémonos un poco más en la personalidad de Gemma. Siempre se deja llevar por lo que le dicen y por sobre todas las cosas por el miedo. Primero, su miedo a no encontrar una casa lo suficientemente barata hace que se deje convencer por Martin. Cuando llegan al vecindario, este mío se vuelve más latente ya que ve cómo son las casas y siente esa presión por comprarlas, ya que teme que no estén disponibles. El único que no la presiona es Tom, que a su vez es el único al que le advierte el peligro y ella ignora. Estos aspectos de su personalidad se vuelven notorios poco a poco. En la escena que está hablando con su alumna, comienza a asomarse la idea de que no se da cuenta qué tan mal están las cosas. Para reforzar esto, está la analogía del cucú todo el tiempo. Transportemos más adelante en la historia, cuando aparece el mini Martin. Tanto ella como Tom son obligados a hacerse cargo de un hijo que no es de ellos, ni siquiera es humano. Ante esta situación, Gemma permite que el Mini Martin tome ventaja sobre ella, comenzando a jugar con sus instintos maternales. Un ejemplo claro es cómo la imita y cómo la necesita, entre comillas, como su compañera. Esto funciona por un tiempo, porque en realidad Gemma al principio se resiste al Mini Martin, pero como ya mencioné, termina cediendo. You're a mystery and I'm gonna solve for you. Después de este punto las cosas empeoran tanto que ella misma se da cuenta de lo mal que está y esto se cristaliza cuando se muere. Cuando el mini Martin está cerrando la bolsa ella se vuelve consciente de lo que le hicieron, lo que la metáfora del cucú significa. Quien alguna vez fue un nene se convierte en un cucú adulto listo para asumir el papel de Martin. Ahora continuamos con un resumen de la personalidad de Tom. Tom posee un temperamento muy distinto. Parece preocupado, ¿verdad?, cuando ve a los cucús muertos, por lo cual decide enterrarlos. Además, nunca se vio atraído por el mini Martin y en general tiene buenas ideas. Lo que más afecta a Tom es su inacción. Good. I'll get my keys. You can follow me. Y lo que siempre cede ante casi todo. La analogía del cucú se le presenta cuando es tirado al mismo pozo que él hizo, tal y como los pájaros al principio de la película. Ahora podemos entender mejor la analogía de los cucús. Observamos también que, durante toda la película, aparecen sonidos de pájaros y a veces los pasos de los personajes se escuchan como el tic-tac de un reloj. Ahora hablemos un poco más del concepto de Vivarium y cómo éste está representado como una fuerza superior durante toda la película. Para empezar, todo indicaría que están bajo el control de alguna especie exótica estudiando humanos y sus comportamientos. Ellos entran a simulación justo al doblar en la calle del vecindario. La casa es la número 9, haciendo referencia a las nueve etapas de la vida, siendo etapa prenatal, primera infancia, niñez temprana, niñez intermedia, adolescencia, etapa a la juventud, etapa a la madurez, etapa a la adultez madura y finalizando con la tercera edad. Volviendo al vivario, indicios de esto son que la comida no tiene sabor. Tiene sentido, estos seres no son capaces de replicar algo que no conocen. No taste. Tampoco hay viento. Y el ritmo es extremadamente acelerado con el que crece el mini-martin. Minimartin además mira en la televisión lo que sería una especie de lenguaje extraterrestre, lenguaje que más adelante vamos a ver plasmado en un libro. Esto es un claro guiño a la Biblia, que contiene más cosas del lenguaje que rige ese mundo y los secretos que éste tiene. Otra señal que podemos encontrar es el reemplazo del Martin por el Minimartin. Vemos su número de serie en la boleta. Lo que nos indica que llevan mucho tiempo haciendo esto. Mi retrata con crudeza cómo la ansiedad y el deseo de vivir sin riesgo nos hacen quedar estancados en una zona de confort de la que difícilmente logremos salir. Como el estilo de vida promedio nos va llevando como un laberinto sin salida a través de todas nuestras etapas que muchas veces se ven impulsadas con una ilusión vacía. El sueño americano se reivindica a través del tiempo como un deseo que solo se va transportando a través de generaciones. Esta fantasía, Hoy sigue presente y posiblemente lo siga estando. Es algo que funciona bien y difícilmente se ve afectado de alguna forma. En fin, es una crítica a la vida promedio, a este ciclo establecido y una clara carga contra el sueño americano.